Hola galaxia y bienvenidos al Canon de 2021. ¡Allá vamos! The High Republic. Este primer cómic de la Alta República nos lleva al planeta Shuraden, en la frontera de la República, y nos presentan a la Padawan Qif Trennis entrenando con su maestro trandoshano, Skeer, para inmediatamente después saber que están ahí para las pruebas para que Qif Trennis se convierta en Caballero Jedi. La prueba es que tiene que escalar unas agujas hasta arriba que casi nadie ha podido escalar. Y hasta arriba, el maestro Skeer dejó un colgante Tythoniano. Interesante que empiecen a mencionar Tython, sobre todo de haberlo visitado en The Mandalorian hace poco. La prueba es interrumpida por el ataque de unas bestias voladoras llamadas Ridadi, y que a su paso casi destruyen la pequeña ciudad de los Shimpi. Qif no se para ni un minuto para explicárselo a su maestro, y se pone en contacto con el faro Starlight, donde el maestro Maru le informa que es un comportamiento inusual de las bestias, como si algo hubiera alterado su trayectoria. Al conectarse con la fuerza para obtener respuestas, Qif entiende que los Ridadi son atraídos por la frecuencia que emite el faro Starlight, por lo que el maestro Maru trabaja en cambiar a otra frecuencia antes de que suceda otro desastre. Al final, Qif es nombrada Caballero Jedi y asiste a la ceremonia de dedicación, donde la maestra Avar Kriss da un discurso de unión a la República. El número acaba en que el maestro Skeer guarda un oscuro secreto desde que se enfrentó a los Niles. Seguramente hay conexiones a la novela Light of the Jedi, pero por desgracia mi libro sigue en la aduana, así que tendré que esperar un poco más para poder hacer un video hablando en general de esta nueva etapa de Star Wars. Darth Vader. Ochi de Veston sigue persiguiendo a Darth Vader, esta vez contratando a una banda de droides que, como era de esperar, no son rivales para el Lord Sith. Con Ochi ahora siendo su prisionero, Vader repara lo que podría ser su antiguo casa Jedi de la venganza de los Sith, y se prepara para ir a Exegol. Pero primero, tendrá que acabar con una pequeña criatura que está antes de la nube roja que se vio en The Rise of Skywalker. Star Wars. Por fin, los rebeldes consiguen hacer funcionar al droide de protocolo obsoleto, que sinceramente es bastante agresivo. Por suerte, Lobot pudo crear una conexión entre ellos para tranquilizarlo, pero el droide y Lando acaban haciendo un trato para que ayude a la rebelión usando el antiguo lenguaje a cambio de que Lobot lo dejará seguir funcionando. Por otro lado, Lando es presionado por Big Fortuna sobre su trato con Jabba el Hutt de mantenerlo informado sobre los pasos de la rebelión y así poder vender la información al imperio. Todo apunta a que Lando traiciona una vez más a los rebeldes, pero en mi opinión creo que no, y que será algo más complicado que eso. Mientras tanto, Leia crea al Escuadrón Starlight, con Wedge Antilles, que no hace falta presentación, Freyta Smith, una Twi'lek, Lulo Lampar, compañero y amigo de los padres de Poe Dameron, Shara Bey, madre de Poe, y Van Berline, la que sería la nueva princesa de Alderaan, y Mart Mattin, de Star Wars Rebels. Este nuevo escuadrón es enviado para buscar y contactar con más rebeldes, darles el nuevo código Tarwak y poder unir a toda la flota de nuevo. El problema que tienen al llegar a una de las localizaciones es que caen en una trampa y son atacados por droides sombra que intentan hackear a sus droides astromecánicos para conseguir la información. No tienen más opción que expulsar a los droides y que se autodestruyan. Ahora no tienen información de cómo volver con Leia sin los astromecánicos, y por si fuera poco, son atacados por el destructor de la comandante Sara. El droide, por otro lado, informa que Lobo tendrá un colapso si no deja de controlarlo, por lo que Lando intenta cortar la conexión, pero que Ezra Miller no puede permitirlo, al ser la única manera de ayudar a su mujer, Sara. Muchas cosas pasan, pero tengo una pregunta. ¿Dónde está Luke? Doctor Aphra. Aphra visita a Corellia para convencer a San Starros para que le presente a Lady Próxima, que en realidad ya se conocían, pero no había otra forma de poder tener una reunión con ella. Gracias a la información de Lady Próxima, Aphra y Sana descubren que el artefacto de los Niles fue vendido por un contrabandista llamado Remy, que poco después vemos que es interrogado por Bukora, la líder del clan Inquebrantable y que fue enemiga de Balance en la serie de Bounty Hunters. Me está gustando que las historias de los cómics se están juntando poco a poco, porque podríamos ver algún tipo de épico final con todos los protagonistas antes de los eventos del retorno del Jedi. Volviendo al tema, Aphra y Sana le roban el datapad con los datos de Remy comenzando esta nueva aventura juntas. Y antes de que se me olvide, Loki está intentando pagar las deudas de su hermano pequeño, lo que pasa es que ahora no puede pagárselo desde el accidente de Ronan Tage, así que ahora tendrá que volver a trabajar para una banda. Bounty Hunters.
Balance consigue entrar al espíritu de Yeda por los pelos solo para ser encerrado por los mismos rebeldes que no se fían de él. El cyborg les avisa de que si intentan hacer un trato con los piratas, los matarán a todos, pero la única que le cree es una mecánica llamada Blanche Sproul, quien lo libera. Con solo un ala X, Balance ataca a la nueva banda de Unaka y haciendo que salte al hiperespacio para hacer creer que huye de la batalla mientras que en realidad está a punto de volver a infiltrarse y atacar por sorpresa a los piratas. Algo que no me quedó muy claro es que si el líder de estos rebeldes llamado Púrpura es bueno o malo. No sé qué peso tendrá en la historia, pero Tonga está viva y es encontrada por su mujer. Hubo mucha gente que se quejó de que fuera eliminada por Boba Fett en los números anteriores, por lo que no sé si fue un cambio de último momento o desde siempre fue el plan. Y bueno, con eso acabamos con el canon de este mes. ¿Cuál ha sido tu historia favorita? Y si has empezado alguna novela de The High Republic, espero tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado, no olvides darle like y suscribirte para más contenido de Star Wars. Seguirme en Instagram para ver contenido de Star Wars todos los días. Y en las demás redes sociales. Como siempre, pido que pienses en apoyar el canal en Patreon. Con ello podré hacer videos más seguidos y de mejor calidad. Y con eso me despido y espero veros en el próximo video. May the Force be with you, always.